cordial saludo, queridos hermanos. Soy el padre Jaider Lázaro, rector del Santuario Nuestra Señora del Moro. Quiero en nombre de nuestro arzobispo y de todo el clero hacer una invitación especial a todos los fieles del Atlántico, a las parroquias, a los movimientos eclesiales. El próximo jueves 13 de mayo se llevará a cabo el tercer Rosario Mundial, una iniciativa que este año tiene como sede a Colombia desde el Santuario Nuestra Señora de Chiquinquirá. Vamos a unirnos más de 60 países con una transmisión simultánea para pedir por el fin de la pandemia, la recuperación económica, la paz y la libertad de nuestros países, por cada uno de nuestros fieles que tienen que superar el dolor, el sufrimiento de las pérdidas y de la tristeza propia de esta época. Muy queridos hermanos, desde las 10:30 de la mañana estaremos haciendo una entrada, un momento de compartir experiencia, especialmente con los miembros de algunos movimientos eclesiales de la arquidiócesis. Luego nos enlazamos a toda la programación que va hasta la 1:30 de la tarde. Exposición del Santísimo, el Santo Rosario, rezado en 15 idiomas, la celebración de la Eucaristía y también la veneración al cuadro de Nuestra Señora de Chiquinquirá. Una bella oportunidad, queridos hermanos, para compartir en familia, como familia arquidiocesana, este momento importante. Dios nos regale la gracia de estar unidos. La Virgen María, con su amor también de madre, nos mantenga unidos en la fe, en la esperanza y en la caridad. Te esperamos. Tercer Rosario Mundial de Mater Fátima, desde el Santuario Mariano Nuestra Señora de Chiquinquirá, Colombia. La Virgen María, cercada de luz, con todo cariño nos lleva Jesús. Únete a la transmisión en vivo por las redes sociales de la Arquidiócesis de Barranquilla, este jueves 13 de mayo, desde las 10:30 de la mañana. Apoyan movimientos marianos arquidiocesanos.